Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Géminis para lo que sería la primera quincena del mes de septiembre. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver Géminis, ¿qué viene por ti en este periodo, en esta quincena? ¿Y qué consejo te dan las cartas en este tipo de situación? Siento que vienes iniciando un nuevo camino, te veo como muy bien preparado o te veo como cargando muchas cosas, muchas herramientas. Sí que el 10 de bastos te habla mucho de empezar a soltar como emociones, como que vienes de situaciones un poquito estresantes, pero todo esto se va a empezar a calmar. Vas a empezar a soltar, si te fijas, el 10 de bastos y estás cargando literalmente 10 escobitas, pero para el paje de bastos ya nada más cargas una. Es decir, estás soltando muchísimas cosas. Tiene que ver con emociones, convivencias, experiencias que de alguna forma te estresan o de alguna forma te generan cierto tipo de ansiedad o cierto cansancio. Y porque estás entendiendo, lo que sientes es que estás entendiendo de que darle a cada quien lo que le corresponde y sobre todo no estar cargando con problemas de los demás o no estar cargando con preocupaciones, no estar cargando, sin preocuparte menos. Creo que te estás relajando un poquito más, estás viendo por ti. Si te fijas, mira, tiene una carta de la fuerza, es una persona fuerte, valiente. Empiezas a cerrar ciclos con los demás, empiezas a cerrar ciclos también contigo mismo, contigo misma, en el trabajo, en la escuela, en tu vida personal, con tu pareja como tal. Siento que de alguna forma te estás preocupando más por ti y menos por los demás. Y de alguna forma, no significa que dejes de preocuparte, por ejemplo, por tus padres, por tus hijos, tus hermanos, tu familia, etc., o por tu pareja. Pero sí que estás como en esta fase de entender que lo tuyo hay que experimentarlo y hay que vivirlo como tuyo. Que lo que sea de los demás hay que soltarlo porque le corresponde a los demás sanarlo, organizarlo, trabajar, ¿ok? La carta de la fuerza te habla mucho de eso, empezar a cerrar, mira, y ojo con esto, Géminis, siento que vas a empezar a poner límites sanos porque no vas a desarrollar, lo que pasa es que siento como que eres una persona que en tu pasado y en tu forma de ser, mucha gente se ha aprovechado de ti porque le resolvías, porque les ayudabas a los demás. Y ahorita, como no estás en esta disponibilidad de ayudarles a resolver o de hacerle las cosas a ellos sin que ellos se esfuercen, porque tú estás preocupado por ti, tú estás sanando, tú estás trabajando en ti, tú estás poniendo límites sanos. Como no lo estás, como no les estás facilitando la vida para robarte energía, para sacar algo de ti, como ya no te estás dejando, vaya, que te utilicen para cualquier cosa en tu vida, te van a ver como, se van a enojar y te van a ver como una persona conflictiva, te van a ver como una persona irrespetuosa, te van a ver como una persona, o sea, literalmente como una oveja negra. Se van a enojar contigo. ¿Por qué? Porque son las personas que sacaban algo de ti y que de alguna forma te van a ver como malagradecido, malagradecida, porque se alimentaban de tu energía, se alimentaban de tu dinero, de tus recursos, se alimentaban de tu tiempo, se alimentaban de tu conocimiento. Y esas personas no querían esforzarse porque tú les estabas resolviendo. Porque de alguna forma, pues, o te sentías obligado por culpas, por emociones, ciertas emociones, pero ya no más, porque estás aprendiendo a amarte a ti. Estás aprendiendo que cada quien debe seguir su propio proceso y cada quien debe aprender sus propias cosas. Que sí, puedes ayudarles un poquito, pero ayudarles a entender, no ayudarles a resolver. Eso es lo que te están diciendo aquí. Lo que estás aprendiendo a Géminis es que estás aprendiendo a soltar lo que no es tuyo y a trabajarte a ti para no volver a permitir que te utilicen en cualquier forma. Mira, totalmente. El caballero de copas tiene que ver también con aprender de las relaciones. Es que me habla mucho del amor. Amor propio, cupido también. Tiene que ver con la relación. Las relaciones como tal. Relaciones más amorosas, más coherentes, más respetuosas. Relaciones también que de alguna forma son más equilibradas y más justas. Y como lo que veo aquí, sobre todo este 10 de bastos, este paje de bastos, lo que te están diciendo es empezar a soltar lo que no es tuyo para que cada quien se haga cargo de lo que es de ellos. Y que a ti, lo que es tuyo, te hagas cargo, ser responsable de eso, que de tus emociones, de tus actividades, etc.
que sigas por tu propio camino y que dejes de resolverle a los demás. Sobre todo cuando tú empieces a hacer esto, cuando tú empieces a poner límites. ¿Por qué? Lo que veo aquí es que no es tanto que no ayudes a los demás, sino que muchas personas se aprovechan de ti, de tus recursos, de tu tiempo, de tu inteligencia, de tus actividades, etc. Nada más porque sí, muchas veces proviene, sí, de la familia, que son los primeritos que te hacen feo porque no les quieres ayudar, porque no les quieres resolver. Y aquí lo que veo es que como empiezas a soltar esas partes y ya no te dejas manipular por los otros se van a hacer berrinches y se van a enojar, pero es parte de esta experiencia, es parte de que ellos aprendan a resolver sus propias cosas, ellos aprenden a hacer sus propias cosas. Y sobre todo, la carta de la fuerza tiene que ver con esa parte de tener el valor de enfrentarles y tener el valor de dejar de resolverles a los demás y preocuparte en este momento por estar bien tú, por sanar tú, por soltar tú y sobre todo por ser una persona más ligera, porque ya no estás cargando los problemas de los demás y ya no estás preocupándote si alguien más hace o resuelve o tiene su vida bien porque no les ayudaste. Aquí todas esas culpas, esos miedos, esas inseguridades que vienen derivados de no ayudar a los demás por obligación, ojo, todas esas culpas se van a ir y vas a empezar a trabajar en ti más, en tu amor propio y sobre todo en tu merecimiento. Tú no mereces que te traten como un esclavo, que te estén obligando incluso a que lo resuelvas o por culpas o que te están manipulando para que tú resuelvas la vida de otros, para que tú les ayudes a otros sin ser equitativo, sin ser recíproco. Y lo que te dicen aquí es que sí, ellos son los primeritos que se van a enojar, pero ahí te vas a dar cuenta que realmente lo que estaba pasando, si ellos se enojan, lo que estaba pasando es que nada más estaban aprovechándose de ti y no era recíproco y no era justo esa relación. Lo que te dicen aquí es que más amor propio y sobre todo y más equilibrio en tus relaciones y más reciprocidad. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.